Este espacio publicitario. Desde el partido de General San Martín, transmite Radio Tradición AM1580. Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa muy especial con una invitada también muy especial, radicada en el país y radicada en el extranjero también. Porque nombrar Bayer y Osvaldo Bayer, yo creo que es algo que ya trasciende lo que puede ser un apellido normal y es un poco de nuestra historia también. Y acá estamos con la hija, Ana Bayer, que se dedica a la filmografía, haciendo documentales importantes, y hoy vamos a hablar con ella sobre algo que nos representa muchísimo a todos, aunque todavía no muy comprendido, que es el tango. Y lo que es el tango en el exilio. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Bueno, ¿cómo es eso del tango en el exilio? Bueno, nosotros nos fuimos, me llevaron al exilio, yo tenía 15 años. ¿Qué es lo que se siente cuando uno se va del país y lleva consigo un montón de cosas nuestras y cuando uno todavía no tiene una personalidad definida porque recién se está formando como ser humano? 15 años es una edad muy crítica. Sí, justamente, para mí fue como una aventura, vivir una aventura. Cuando nos dijeron de un día para el otro, nos tenemos que ir. O sea, me acuerdo mi madre que dice, agarrá la primer cosa, nos tenemos que ir, porque nos habían amenazado diciendo que nos iban a meter una bomba en la casa. Ya todavía en el año, ya en el año 74 fue esto, antes del golpe. Entonces yo agarré la primera cosa que había agarrado, fue mi bolsa de danza, yo hacía danza. Y ahí nos fuimos, y en ese entonces uno no viajaba en avión, todavía se iba en barco. Sí, y uno de los recuerdos que tengo es toda la familia en el puerto, saludando, esas escenas que se ven en el film ahora, ¿no? Que te saludan y vos los ves cada vez más chiquito. Para mí todo eso fue una aventura. Que pienso que para mi madre no, para mi madre haber dejado toda la casa, toda su vida, ¿no? Y nunca más la volvimos a ver, esta casa. Nosotros tuvimos una infancia muy linda, y con una casa muy grande. Y bueno, les cambió la vida a mis padres y por supuesto a mí y a mis hermanos. Yo, como decía, tenía 15 años y no sos chica, no sos una nena que seguís a tus padres, ni sos grande para entender los problemas de los adultos. Entonces no entendía la política, yo no entendía por qué uno se tenía que ir. Después, estando allá, por supuesto, uno va entendiendo. Entonces yo que hacía danza, pero estaba la política, todos los días se hablaban de desaparecidos, de gente, amigos muertos, de... Entonces ahí se complicaba un poco en la cabeza esa edad, ¿no? Pero lo que más puede ser lo más difícil es el tema del exilio, que no está muy hablado todavía el tema del exilio en Argentina, pienso que porque hay muchísima gente que lo vivió, muchos chicos, muchos hijos del exilio, es que uno pierde la identidad. O sea, prácticamente uno no sabe ya de qué lugar es. O sea, yo viví 15 años en Argentina, que es lo más importante de la infancia, ¿no? Son los olores de la infancia, o sea, un ser humano la cosa más importante es la infancia. Y los primeros juegos. Los primeros juegos. Pero eso te sacan de ahí y no saber si vas a volver, qué va a pasar, los miedos de tus padres y todo eso. Bueno, mi padre volvió, y volvió ya a una edad avanzada y empezó de nuevo y ahora, incluso ahora hasta con 88 años, muchos saben, sigue haciendo su trabajo intensivo. Jóvenes, 88 años, porque sí. La vitalidad de tu papá es impresionante. Sí. Ahora, con respecto al exilio, mucha gente no sabe, e incluso entre mismos sectores de los que luchan también hay enfrentamientos por los que se tuvieron que ir o no, pero eso dejémoslo porque es un tema muy difícil y realmente va a costar mucho que comprendamos exactamente lo que es la vida de un exilado. Ahora, volviste a la Argentina para filmar un documental. Exactamente. Bueno, yo soy una de las pioneras del tango en Berlín. ¿Qué pasó? Durante el exilio, uno conocía
todos los América Latina, ¿no? Llegaban los chilenos por Pinochet, estaban llenos de colombianos, y todos traían sus danzas. Chile traía la cueca, los colombianos con su danza, y nos juntábamos. Nosotros vivíamos momentos muy lindos también allá, no es que estábamos siempre ahí llorando, no, se veían lindos momentos también en el exilio. Pero cuando le tocaba el turno al argentino, ninguno sabía cantar tango, ninguno sabía bailar el tango especialmente. Hasta que en el año 82, pues prácticamente en el exilio, ninguno bailaba tango en Europa. En el año 82 hubo un gran festival de cultura en Berlín, donde fue invitado Piazzolla, Sesteto Mayor, muchísimos grupos de música. Y junto a un uruguayo que se llama Juan Lange, en Berlín, nos preguntamos, ¿y la danza, el baile, el tango, dónde está? ¿Qué pasó? Y ahí empecé, digo, pero yo de chica tampoco lo vi bailar. O sea, yo vivía en Martínez, ¿no? Olivos, Martínez. Son barrios que no se bailaba el tango. Nosotros escuchábamos en la radio o veíamos en la televisión. Entonces decíamos, vamos a investigar, pero en ese periodo tampoco no teníamos internet ni nada, fue bastante difícil, pero la curiosidad fue tan grande que empezamos a contactarnos y sabíamos que en París había gente que ya estaba bailando el tango, los invitamos a Berlín y ahí fuimos nosotros dos los primeros que enseñaron los primeros pasos de tango en Berlín. Pero yo vengo de esta historia del exilio. Yo de una familia donde siempre se hablaba de política, de todo. Entonces que se me mezclaba un poco el porqué de la danza, si había que hacer la revolución, ¿no? Bueno, solo que en el 82, que estábamos hablando del 82, ya se podía volver al país, ¿no? O sea, ya terminaba el exilio, 83. Ya empezó la democracia. Exactamente. O supuesta democracia. Entonces como que no existía, de repente no existía más eso, la revolución, los cantos de protesta, estaban los chilenos con Itilimani, con todas esas canciones de protesta, iba desapareciendo. Y lentamente, yo hablo italiano porque vivo en Italia, lentamente aparecía el tango. Y ya está, empezaron a bailar. Y de esos años hasta ahora hizo una cosa increíble, porque todo el mundo baila tango. Eso es curioso también, porque el tango se hizo primero popular en Europa y después acá en la Argentina. Francia, en esos años. Francia, en la década del 20, ya estaba recibiendo muchísimos músicos argentinos y se habían formado orquestas muy importantes de tango. Después, toda Europa y en Alemania, tenemos también la triste historia de una orquesta argentina que en Francia fue considerado, por lo menos el director Eduardo Bianco, un espía nazi. Y Eduardo Bianco es el autor del famoso tema, este tango plegaria, que era que se tocaban, o hacían tocar a los internos de los campos de concentración mientras la gente iba a las cámaras de gas. En Alemania fue muy popular el tango, toda la época, en 20, 30 y 40 también. Ahora, acá está popular el tango ahora, pero porque vino de Europa o vino de Japón, no porque el pueblo argentino lo haya adoptado. Ahora, el mismo que acá no está con el tango, cuando va afuera se siente identificado con el tango, y es un poco lo que vos dijiste. Con el baile de tango. Eso sí, se empezó en Europa, primero en Francia, después en Berlín, ahora en todos lados, y después rebotó la Argentina. Yo digo siempre rebotó porque siempre fue eso, ¿no? Argentina-Europa. Y en los años 90 empezó la gran moda también, pienso. En eso estoy haciendo este documental para investigar realmente cómo fue todo esto. Y estoy descubriendo cosas muy, muy interesantes. Muchos paralelos a lo que acabas de decir. No tanto así, que lo llevaban con un tango
Pero durante la dictadura, ¿qué pasó con el tango acá en Buenos Aires? Y esto es lo que quiero descubrir y lo estoy descubriendo despacito. Vamos a hacer un paréntesis musical. Yo preparé algo que a lo mejor no conoces, o a lo mejor sí lo conoces. Argentina tiene una historia con tangos políticos, los hay muchísimos, que es lo menos conocido. O directamente no se los pasan y se pasan los tangos que hablan de la mujer que abandona al hombre, el hombre que abandona a la mujer, letras triviales. Pero hay cosas interesantes. Vamos a escuchar un tango que creo que es del comienzo de la década del 900, de la era del 900. Guerra a la burguesía. Un tango anarquista. Y vamos a escucharlo también. Bueno, vamos a escucharlo, después vamos a decir qué. Solo. Acá andamos. Tenemos invasión televisiva. Sí, no entiende nada. En los años 30, sobre aquel amanecer.